Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueleando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Aquí los esperamos todos los días, primero para que nos tomemos el alguito, tomemos tinto, nos compartamos un vasito de agua, una guapanera, lo que sea a esta hora de la tarde, pero sobre todo para que aprendamos de diferentes temas. Hoy vamos a aprender de un tema que definitivamente nos toca a todos porque es sobre la muerte, el derecho a morir dignamente. Posiblemente o lamentablemente usted está en una situación donde alguna persona especial o allegada esté en una situación difícil, tal vez en su última etapa de la vida. O más adelante, usted con este programa se puede preparar si de pronto un familiar, un amigo o usted mismo puede decir también cómo quisiera morir. Esperamos entonces todos aprender muchísimo con este programa Parihueleando con Vos y Parihueleando con Vos, Andrés Felipe Rengifo. Muy buenas tardes, Natalia María. Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué rico saludarlos, como siempre, 4 de la tarde, muy puntuales para parihuelear, para aprender sobre todos estos temas, Natalia, que definitivamente nos sentimos afortunados de poderlos transmitir a ustedes, pero nosotros también de aprenderlos con esos especialistas. Contémosles a los televidentes, a los que de pronto apenas están llegando a la audiencia o a los que están por ahí canaleando, pasando de canal en canal, qué es parihuelear. Más que parihuelear, como el sentido que siempre lo explica muy bonito Natalia, más que la definición de hablar, de charlar, dependiendo pues del contexto en que lo tomemos, es el sentido del programa. Nosotros tenemos un consultorio donde todos los días cambiamos de tema. Unos días hablamos de salud, donde incluimos salud mental, otras veces temas jurídicos y desarrollamos algunos trámites. Hoy, en Parihueleando con Vos, queremos abordar este tema desde diferentes perspectivas, pero teniendo presente que esto también requiere de ciertos trámites que desconocemos. Entonces, como medio de comunicación, pues nuestra responsabilidad obviamente nos indica que debemos hablarles con la claridad sobre este asunto, sin tomar obviamente ninguna posición, pero sí que ustedes sepan cuál sería el procedimiento para poder morir dignamente. Yo quiero también tener algo en el contexto, Natalia, y es que hace algunos años ese concepto de morir dignamente era muy estigmatizado precisamente en la sociedad porque parecía que se hacía alusión solamente al tema de la eutanasia, pero no, señora, precisamente por eso queremos que ustedes conozcan muy bien todo lo que contempla este concepto, es que también es que se dé la calidad de vida y las condiciones dignas de las personas que pueden estar en una fase muy avanzada de su enfermedad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy en Parihueleando con Vos. Entonces, para hablar de este tema, vamos a hablar con un abogado y una psicóloga. El abogado del día de hoy es el abogado Alejandro Duque. Alejandro, él es el abogado que nos va a ayudar a entender términos como homicidio por piedad, principio de la dignidad humana. Alejandro, entonces, también nos va a explicar el principio del derecho a la vida. También estaremos con una psicóloga. La psicóloga es Mariana Villa. Ella es especialista en cuidados al final. Mariana nos va a explicar por qué es tan importante acompañar a los pacientes, porque es importante entonces entender qué es lo que pasa en esta última etapa de la vida. También podemos entonces empezar a establecer unos protocolos de muerte. Qué tan rico que habláramos con nuestra familia sobre la muerte, decir, yo quisiera cuando me muera, bueno, que me cremaran, o quiero una misa, o no quiero una misa, quiero estas flores, quiero esta música. De todo esto nos va a ayudar Mariana también a entender este proceso, lo que ella dice, el momento más importante para ella y el más bonito de nuestra vida, la muerte. A ustedes, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación al programa. Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Me parece muy importante que abran estos espacios, que faciliten estos espacios para que todos estemos preparados
preparados para un momento inevitable de la vida. Mariana, usted nos decía o leíamos una frase muy importante suya donde usted dice: la muerte es el momento más importante y bonito de la vida. ¿Usted por qué lo ha denominado así? Creo que es un momento decisivo, creo que es un momento donde inevitablemente estamos acompañados de un montón de sentimientos, de sufrimiento, de dolor. Entonces, si podemos hacer un adecuado acompañamiento, si podemos quitar también un montón de estigmas que hay alrededor de este proceso, pues creo que uno puede cerrar un proceso diferente, ¿cierto? Y no es el que se va, es el que se queda, es la familia que se queda, es el hijo que se queda. Entonces, sigo insistiendo en que es el momento más importante y más trascendental en la vida de una persona y de la familia. Alejandro, con todo este contexto que nos explica aquí Mariana, ella resalta mucho la palabra acompañamiento. Entonces, nosotros necesitamos que usted como abogado también nos dé un soporte desde lo jurídico, desde cómo, qué está permitido en esa asistencia, en ese acompañamiento a nuestros seres queridos que están de pronto en una fase terminal o en una situación muy avanzada en sus condiciones de salud que de pronto ya no tiene remedio. Entonces, aquí vamos a complementar precisamente esos dos contenidos. Queda clarísimo, estamos hablando entonces derecho a morir dignamente, acompañamiento. Claro que sí. Primero que todo, pues antes de iniciar, desde el contexto del punto de vista jurídico, se tiene que entender el derecho a morir dignamente, como lo ha postulado la Corte Constitucional en una serie de sentencias y en una sentencia muy importante, que es la 237 del año 1997, en la que el magistrado ponente fue el doctor Carlos Gaviria. Una sentencia bastante complicada frente a un tema tan álgido como lo es para la sociedad, pues el tema de morir dignamente, ya que nos encontramos en el contexto de una sociedad en el que tratar el tema puede ser muy complicado política y sociológicamente para las personas. Entendemos entonces el derecho a morir dignamente como esa facultad que se le da a la persona de tener una autonomía propia sobre definir cómo quiere que sea su proceso de muerte, cómo quiere que sea su proceso de muerte, cómo quiere que sean sus últimos momentos en que estén en vida. Y frente al tema que me hablas ahorita, el acompañamiento de los familiares, también la Corte Constitucional estableció dentro de los cinco ítems principales para que una persona se le configure el derecho a morir dignamente, uno de ellos es el acompañamiento psicosocial y un acompañamiento académico para la familia y para el paciente de cómo deben afrontar el momento, qué va a pasar en el momento y cómo va a ser ese momento de trascender la persona. Bueno, Alejandro, con el permiso de las damas y de los televidentes, antes de continuar precisamente desarrollando otros contenidos, yo quisiera que usted nos dejara una claridad para que no especulemos, porque le digo desde el desconocimiento, no sabemos cuando se habla en términos jurídicos en qué consiste la sentencia, en qué punto avanzado es una sentencia. O sea, ¿hay algún mecanismo jurídico que nos diga que a partir de la sentencia de la Corte Constitucional sobre todo este tema del derecho a morir dignamente, se puede cambiar en el ámbito jurídico? Es decir, ¿esto puede variar o no? Cuando ya hay una sentencia, estamos hablando de ciertos supuestos o de qué mecanismos jurídicos se cambia, no se cambia, y de aquí ya vamos a seguir la conversación. Claro que sí. En el sentido estricto, una sentencia, y más de la Corte Constitucional, que es un órgano jurisdiccional de cierre, se conoce en el derecho como la última ratio, es la última decisión que un órgano jurisdiccional da sobre un tema. O sea, lo que digan ellos va conforme a lo que es la Constitución y las leyes como tal. Entonces, hablar de una sentencia es lo definitivo para el derecho, que si bien pueden haber cambios, pero no en el trasfondo como tal de lo que esa quiere manifestar, sino son cambios meramente formalismo, más no de temas de trasfondo como tal en el contexto de la sentencia. Mariana, usted ha acompañado a muchos pacientes y a muchas familias, a estos pacientes en la muerte y a las familias en el apoyo psicológico. Vamos a poner un ejemplo, una persona que de pronto tiene cáncer, ya está en sus últimos días, los médicos dicen ya no hay mucho para hacerle, pero tiene mucha morfina para aliviar el dolor, tiene ventilador, está muy conectado. Pongamos más o menos ese caso en una clínica, estamos esperando de pronto días, meses. La familia no sabe qué hacer, si desconectarlo, si dejarlo conectado.
¿Para usted qué sería muerte digna y qué le diría a esa familia en ese proceso en este momento? Porque estamos hablando de esos momentos, no cuando faltan 3 años o falta mucho tiempo y todavía la persona está muy bien. Estamos pensando en la persona ya en una etapa muy avanzada de dolor, de enfermedad. Miren, yo lo primero que hago es contextualizarme en quién es esa persona, qué hay alrededor, cómo lo han acompañado en ese proceso, ¿cierto? No es lo mismo cuando las familias o el paciente ha tenido la oportunidad de conocer su diagnóstico desde antes, ¿cierto? Entonces ellos de alguna forma van manifestando algunas voluntades que son como sus voluntades anticipadas. Entonces yo trato de indagar si eso fue posible, ¿cierto? Si él alcanzó a decir les algo o ellos como familia que lo conocen, que saben, ¿cierto? Si es un momento pues que realmente puede pasar que llegaron recientemente y con un diagnóstico y este diagnóstico los lleva a estar en esta condición de estar muy conectados, muy sin poder haber hablado, normalmente me acerco a los especialistas, me acerco a que me digan cuál es el pronóstico de ese paciente, qué es lo que le espera más allá, ¿cierto? Soy muy defensora de no encarnizarnos terapéuticamente con el paciente porque eso no es calidad de vida que le estamos proporcionando o realmente lo que estamos haciendo es prolongando un sufrimiento. Entonces trato de hacer tener conciencia de esa familia. Y lo que normalmente pasa es que por el miedo propio y por esas necesidades de la familia son egoístas, entonces prefieren tenerlo ahí conectado, sin hablar, que esté sufriendo antes de yo perderlo. Y es precisamente por eso, porque no hablamos de la muerte, porque no queremos enfrentarnos a esta realidad. Entonces lo que hago es tratar de defender lo que es una calidad de vida y lo que es morir dignamente. Entonces que no se llegue al punto de hacer unas maniobras demasiado avanzadas que no van a tener ningún fruto. Normalmente la familia lo entiende. Lo que pasa es que hay que tener el tiempo, hay que escucharlos, hay que escuchar sus miedos. Lo que es habitual es que ellos expresen, no quiero que tenga dolor, ¿cierto? Y si él está así sedado, pues probablemente no va a tener dolor. Entonces, mientras que uno les garantice que van a estar acompañados y que va a estar ausente de todo sufrimiento y todo dolor, la familia de alguna forma va cediendo y se inicia lo que llamamos un duelo anticipado. Alejandro, precisamente cuando nosotros ya vamos teniendo claridad de en qué situaciones y cómo se va dando el acompañamiento, el contar con ese soporte desde el ámbito jurídico nos permite también tener mayor claridad de qué significa desde el mismo vocabulario, desde el mismo lenguaje, cada una de las acciones que se dan precisamente para apoyar ese proceso de morir, a morir dignamente. Porque no nos ayuda a establecer algunas de esas. Por ejemplo, cuando uno dice si es que va para cuidados paliativos o dependiendo de la fase y del proceso que se vaya dando. Porque nos vaya ayudando a establecer cada uno de esos términos relacionados con este proceso. Claro que sí. En resolución 1216 del Ministerio de Salud y de la Protección Social hablaron sobre 3 temas principales que configuran como tal el derecho a morir dignamente, que no solo se conoce como la eutanasia, sino que también la suspensión de los tratamientos médicos, de los tratamientos terapéuticos. ¿Qué quiere decir eso? Dejar a la persona al momento, o sea, nos encontramos en una situación, ejemplificando, en que la persona, digamos, por su intenso dolor, por su enfermedad tan avanzada, ya no quiere que le sigan haciendo sus tratamientos médicos. O sea, la persona ya quiere que médicamente y clínicamente paren los procedimientos y dejen que la muerte siga su curso normal. Entonces ahí estamos frente a un tema de morir dignamente y no propiamente como siempre se ha conocido, que es desde la eutanasia. Y otro tema de estos es el de los cuidados paliativos, que es brindar a las personas los cuidados en sus últimos momentos de vida hasta que llegue pues a alcanzar su lecho de muerte como tal. Entonces
hay que entender desde un punto de vista más abierto lo que es el derecho a morir dignamente, y no solo de pronto con lo que nos quedamos o las personas consideran que morir dignamente solo es una eutanasia. No, morir dignamente, lo ha dicho la Corte Constitucional, lo han promulgado los jueces en las tutelas, lo ha dicho el Ministerio de Salud, que no solamente abarca ese tema como tal, sino que es bastante amplio el morir dignamente. Me gustaría que me ayudara a comprender muy bien esos cuidados paliativos, porque no sé dónde está el límite. O sea, entiendo, por ejemplo, un cuidado paliativo es la morfina, pero de pronto otros no los entiendo muy bien. Entonces, ahorita, después de este corte de mensajes institucionales, usted me ayuda a entender. A ustedes los voy a dejar pensando un poquito, porque vamos por la vida y no reflexionamos sobre nuestro día de la muerte, como quisiéramos nuestros últimos días. Estamos pariboleando con vos sobre la vida, sobre la muerte. Estamos hablando de morir dignamente. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con Vos. Y hoy parihueleamos sobre el derecho a morir dignamente. Lo hacemos con Alejandro Duque, abogado litigante y asesor del sector privado, candidato a especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Y con María Navilla, psicóloga especialista en cuidados al final de la vida. Y en el segmento anterior hicimos mucho énfasis precisamente en que como ciudadanos muchas veces no somos cercanos al tema, no conocemos desde el lenguaje precisamente en qué consiste cada una de estas acciones relacionadas con el derecho a morir dignamente. Entonces vamos a hacer rápidamente el recorder, es que no solamente nos referimos a la eutanasia, sino también a la suspensión de tratamientos o en tercer término también a los cuidados paliativos. Y en este punto nos vamos a detener con Mariana para que, si ya lo había expresado Natalia, hay que desglosar mucho más como para entender un poquito en qué consisten los cuidados paliativos, porque son dos palabras precisamente que integran acciones muy puntuales. Sí, precisamente esos cuidados son esos cuidados que se le dan a los pacientes sin la intención de curar, ¿cierto? Que ya previamente está claro que no se puede curar esa enfermedad. Entonces lo que se maneja es el control de los síntomas, ese control y el manejo de los síntomas. A diferencia, pues, que puede haber de pronto como la gente de pronto se puede confundir entre los cuidados paliativos y la eutanasia. Los cuidados paliativos, la enfermedad continúa su curso, ¿cierto? Con un acompañamiento, como se los he dicho, y la intención es el control y el manejo de los síntomas puntualmente. Digamos que con la eutanasia es acelerar ese proceso, y puede ser por medio de la inyección de una inyección, de un medicamento, pues que probablemente lo que, no sé médicamente muy bien explicarles, pero probablemente lo que nos va a generar es un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces, ese paciente no va a tener el curso de la enfermedad y digamos que puede ser visto como no una muerte natural. Yo les contaba, y creo que si un paciente tiene los adecuados acompañamientos y un adecuado cuidado paliativo, no es necesario llegar a ese punto, no es necesario acelerar un proceso que puede ser de forma natural. Desde mi experiencia, pues a mí nunca me lo han solicitado. Creo que si hay algún paciente que lo llega a solicitar, la EPS debe de gestionar dónde se puede hacer la eutanasia. Nosotros, pues, en el hospital donde yo trabajo, no hemos tenido este caso, y creo que es por ese equipo interdisciplinario que está acompañando constantemente la familia y el paciente. Y normalmente, desde que el paciente se le garantice ese momento final, como él quiere morir, él no necesita y no pide nada más. Vamos a coger este mismo caso, una persona que de pronto esté en un hospital demasiado enferma y en momentos de lucidez le pide a su médico que por favor le aplique algo porque está cansado de sufrir, lleva un año de pronto sufriendo, no se puede mover. Vamos a poner un caso bien difícil, donde bien específico, donde podamos como tener la imagen de esta persona sufriendo por mucho tiempo, con muchos dolores, y le está pidiendo al médico, lo que decía Mariana, por favor aplíqueme algo, déjeme morir dignamente, no aguanto este cansancio.
Entonces explíqueme ustedes de término como abogado, ¿qué es la eutanasia y qué podría hacer ese paciente si puede firmar algún papel para morir? Claro que sí. Como lo dije inicialmente, se configuran una serie de elementos para que la eutanasia se pueda dar. Y eso que decías de que el paciente, que lo pusimos en el contexto ejemplificando lo que el paciente en un momento de lucidez dijo que sí, que por favor le ayudaran, que no podía más con su enfermedad, pues claramente uno de los principales requisitos es que exista la voluntad, como es en derecho, y en temas no solo de morir dignamente, la voluntad de la persona es lo que hace que se configure y que se materialice el derecho como tal. A la persona solicitar, pues ya entrarían los médicos y la junta médica correspondiente, el equipo interdisciplinario, a mirar si en el momento que él manifestó esa voluntad, si estaba verdaderamente en un momento de lucidez, si era la persona, si estaba consciente, si su decisión si era voluntaria al momento. Entonces es un tema bastante complicado y que de pronto la ley no ha ahondado a fondo sobre en ese momento en que la persona, digamos, se encuentre en un tema de un coma inducido, la persona se despierta en un momento del coma, diga que por favor le ayuden y vuelve y entra en coma. La ley se ha quedado corta y a mí me parece en el momento de explicar ese momento qué pasó, si la persona verdaderamente sí estaba lúcida o verdaderamente sí quería como tal que se le iniciara el procedimiento. Pero déjeme hacerlo como más básico, más simple para todos. Uno debe llamar un abogado, una persona, el médico tiene que llamar un abogado, hay que firmar un documento, o sea, todos esos requisitos que hay que hacerse primero para que el médico no vaya a tener de pronto un problema, que lo vayan a culpar de homicidio. Sí, claro, el procedimiento inicial, como ya se los manifiesta, se inicia con la voluntad de la persona. A partir de ese momento... Pero la voluntad es decir, quiero morir, o hay que firmar un documento. Sí, firmar un documento en el que la persona manifieste que quiere morir. A partir de ese momento, el hospital tiene 10 días para conformar una junta interdisciplinaria que la integra un psicólogo, un psiquiatra y un abogado, en el que van a definir sobre si esa persona verdaderamente si cumple con los requisitos que la ley nos trae para morir dignamente. Digamos por así decirlo, la persona con ya la enfermedad, ya la persona dolor, ya no hay dignidad, ya la persona siente que su dignidad humana está por debajo, ya de pronto su aspecto físico no es el mejor, entonces ahí es donde entra como tal esa junta a evaluar bajo varios principios. El primero, el principio de solidaridad; el segundo, el principio de dignidad humana; y el tercero, el derecho a la vida, ya que morir dignamente va ligado conjuntamente a ese derecho pues fundamental y de rango constitucional, que es el derecho a la vida como tal. Entonces, pasados estos 10 días, como les decía, de ahí en adelante la junta tiene otros 15 días para evaluar ese requisito y dar la viabilidad sobre si es posible iniciar en ese paciente o no el tratamiento pues para morir dignamente. Digamos que esa decisión que tome el médico o esa junta como tal no es última decisión. Los familiares en nombre de la persona pueden apoyar mediante mecanismos para garantizar la efectivización de esos derechos fundamentales, como es una acción de tutela que lo hemos visto en muchos casos, y el caso preciso de este es de la tutela de la sentencia, en sede de tutela T-970 del 2014, en el que la familia de una persona a morir tuteló los derechos a una EPS para que por favor le ayudaran a la persona a morir dignamente, ya que la junta médica como tal se había negado a darle a esa persona, a brindarle a esa persona el derecho. Y aunado a eso, la EPS se escuda diciendo que ellos solamente realizan actos administrativos como tal, que ellos son tendientes a realizar actos administrativos, pero si bien realizan actos administrativos, también pueden ofrecer las órdenes y pueden brindar la ayuda por medio de órdenes al personal médico para que a esa persona pues se le cumpla con su voluntad, que es morir dignamente. Damas y caballeros, y a ustedes también televidentes, les voy a hacer una solicitud. Vamos a respirar profundamente y vamos a hacer una solicitud con Mariana. Creo que es difícil
tener esta oportunidad, que en un programa de televisión se complementen dos aspectos como el jurídico y el psicológico, y muy seguramente hay televidentes que en este momento están sintiendo que quisieran expresar tantas cosas y que quisieran tomar decisiones y no saben cómo hacerlo. Y creo que esa es la oportunidad para que usted los mire a los ojos, los mire frente ahí a la cámara, y estamos teniendo una terapia en televisión y con todos esos elementos jurídicos, ya sabiendo qué es lo que se puede hacer, que existen mecanismos como un video, como un documento escrito u otro que pueda dejar plasmado precisamente con la intención, con la conciencia para morir dignamente, que usted les pueda indicar cómo tomar esa decisión. Piense que está con ellos en un consultorio o en la clínica, que con seguridad la mayoría de los casos usted los acompaña, es una clínica, para que hagamos este ejercicio, por favor. A ver, yo creo que tendríamos que partir de la base que morir dignamente es un acto subjetivo, ¿cierto? Todos tenemos necesidades diferentes, todos queremos un final muy diferente. Entonces yo pensaría que es importante que todos ustedes y que todos hagamos un documento donde expresemos nuestras voluntades anticipadas, ¿cierto? Si no es así, cuéntenle a esa persona cercana que haga y que defienda lo que ustedes quieren, porque es que es un momento único. Una muerte es como una huella digital, es de cada uno, es absolutamente personal. Entonces, pueden haber un montón de sentencias, de leyes, pero cuando uno está ahí, en ese momento, cuando uno está acompañando a ese paciente, cuando uno está acompañando a esa familia, es un momento muy único, muy de cada quien, muy de lo que ha vivido, de lo que ha querido, de sus gustos, de sus miedos. Entonces, exprésenle a la persona que ustedes consideren que va a hacer respetar su voluntad, qué es lo que ustedes quieren a ese momento final, y si llegan donde mí, yo lo voy a hacer respetar, porque soy muy defensora de que yo, por ejemplo, digo, no quiero morir con una dificultad respiratoria, ayúdenme con eso, porque eso incluso me anticipa o me genera una ansiedad de que es mucho sufrimiento y que no es solamente uno, es el hijo, es las personas que están al lado. Hay personas que no están de acuerdo conmigo en que yo ingrese a los niños, en que les explique qué es la muerte, que su mamá se va a morir, que su papá se va a morir, que su abuelo se va a morir. Incluso cuando paso por los corredores del hospital, se quedan que yo voy con los niños ya a mostrarles y a que se despidan de su mamá, por ejemplo. Pues digámoslo que eso es un vínculo ahí como diferente. Todos se quedan mirando como, ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué le va a decir al niño? Y no, o sea, a nadie se puede excluir de este proceso. Y ellos no son menos importantes, son igual de importantes a todos esos familiares que los están acompañando. Entonces cuenten cómo quieren morir ustedes, que es su momento. De esta misma línea, con esta misma pregunta que le hace Andrés, me queda la duda de cómo desapegarnos, porque usted ahorita lo hablaba también en ese acompañamiento, cómo nos desapegamos, cómo le decimos a la persona que amamos, te tienes que ir, así me duela, te tienes que ir porque estás sufriendo. Entonces, usted ahorita nos va a ayudar, aquí Andrés Felipe se va a quedar sirviéndonos un tinto, y ustedes también, espero que se sirvan un tinto o que también estén reflexionando sobre este momento de la vida. Estamos parihueleando sobre morir dignamente. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con Vos. Hoy parihueleamos sobre el derecho a morir dignamente. Lo hacemos con el abogado litigante Alejandro Duque. Él también es asesor del sector privado y candidato a especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Y con Mariana Villa, psicóloga especialista en cuidados al final de la vida. Bueno, Natalia, vamos a seguir con el cafecito. Yo creo que esto, como dicen por ahí, a veces hay que pasar estos tragos, que a veces son amargos, con un cafecito. Aquí nos ayuda
ayuda a parihuelear mucho mejor. Y Alejandro, qué rico que sigamos en esa misma línea, así como lo hablábamos con Natalia, creo que ha sido fundamental que estemos en concordancia desde el ámbito jurídico y desde el aporte psicológico para acompañar a los televidentes que estén tomando estas decisiones o que de pronto nunca han podido tomarla y están utilizando este programa como una herramienta, como una alternativa. Entonces ya vimos, usted nos contó algunos mecanismos jurídicos y Mariana nos dijo también cómo de pronto se puede afrontar para asumir esta decisión. Ahora vámonos con el documento. Ese documento es el DVA, el documento de voluntad anticipada. ¿Por qué no lo describimos un poquito más? Y aunque ahora medio esbozamos que no solamente tenía que ser por escrito y algunas alternativas, sí los contenidos que se deben consagrar en él. Y también si es revocable, todo lo que podamos hablar sobre este documento, por favor. Claro, ¿sí? Que sí. Como lo mencionabas, el documento claramente y como digo desde un principio, es un documento simplemente en el que manifieste la voluntad, pero que sea una voluntad probable como tal, o sea, que desde el punto de vista médico, científico, se pueda probar que la persona si está padeciendo la enfermedad, si está padeciendo lo que manifiesta en su voluntad, es un documento meramente solemne en el que la parte pues manifiesta como tal pues ya lo que hemos dicho es su voluntad y en el cual pues debe ir firmado por él y también debe ir con el acompañante de su familia, que pues también que demuestre como un apoyo en ese momento del hecho de la muerte. Básicamente estamos hablando de un documento que realiza su voluntad, pero que importante la voluntad que manifieste sea probable. Eso es básicamente lo que contiene el documento y solemnemente pues se caracteriza por su firma y que la persona pues que lo firmó fue quien expresó. Perdón, Alejandro, nosotros en el contexto del programa encontramos que también había otros mecanismos. En Colombia también aplican el tener, por ejemplo, que pueda hacer un video, algún otro tipo de registro. ¿También es válido o en nuestro país no? ¿Solamente debe ser el documento escrito? Sí, es igual, eso se podría ya tomar como una prueba, el mensaje de datos como tal, y si bien como tal propiamente lo que nos regula el derecho a morir dignamente no lo hace ver de esa forma, pues si nos vamos a apoyar a otras normas que hay, a otras normas generales, a otras normas procesales, pues estamos hablando de que una prueba se puede constituir por medio de mensaje de datos. Entonces no vería pues el por qué no se puede integrar y demostrar esa voluntad por medio de un video. Me parece que sería más específico, me parece que se lograría ver el estado de la persona, entonces me parece que sería un medio que no es pues descabellado pensarlo, que si bien la ley no lo trae propiamente como uno de esos, por asociación de otras leyes, trayendo a colación otras leyes de procesos, pues se podría ver posible esa forma de manifestar la voluntad. Mariana, uno ama, por ejemplo, demasiado a sus padres, demasiado a sus hijos, y verlos entonces partir es muy difícil. ¿Cómo les ayuda usted a los familiares, a los amigos que están alrededor de una persona que se está yendo a otro plano? ¿Cómo les ayuda a desapegarse, a decir sí, te debes ir, así yo sufra, así me quede sin ti, así me haga tanta falta? Normalmente llega el punto en que el paciente está sufriendo tanto y yo he perdido esa parte de que mi papá me hable, que me diga o que todo el tiempo se esté quejando de un dolor. Entonces llega como esa conciencia de que es mejor que descanse, porque si de por sí es un acto sublime de amor el decirle a una persona ve, descansa, también implica el desapego, lo que hablábamos ahorita, y es un tema muy complejo. Eso es muy difícil lograrlo en corto tiempo. Uno tiene la posibilidad de trabajar más eso cuando yo los acompaño desde el inicio del diagnóstico y toda esa fase, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a trabajar en qué es que tienen más vínculo o por qué es que me va a hacer más falta, es que yo trabajo con él, es que tenemos un negocio juntos. Entonces, o a veces ¿cómo? Es desde el perdón, cuando no se han perdonado, ¿qué es más difícil? Porque no hice esto con ellos o no le perdoné esto también. Mira, es un tema muy importante al momento de la muerte y es los asuntos inconclusos. Una persona médicamente
y los médicos nos explican, científicamente no sabemos por qué continúa vivo y esa persona está viva, ¿cierto? Entonces yo lo primero que me pregunto y le pregunto a la familia, ¿qué le falta a él por resolver? ¿Qué tiene que resolver? Porque esos asuntos inconclusos son los que nos atan a la tierra y no nos dejan trascender, ¿cierto? Entonces, tengo la posibilidad de, no sé, digamos que es una habilidad que uno desarrolla en la experiencia. A veces yo entro a una habitación y digo, le falta algo, le falta despedirse de alguien, él tiene hijos o recientemente peleó con alguien o qué saben ustedes, contextualícenme, ¿quién es él? Un problema que haya tenido en su vida que ustedes recuerden. Si el paciente no me puede hablar, pues si el paciente me puede hablar, yo se lo pregunto puntualmente. Y me ha tocado traer personas desde La Pintada, no tienen transporte, les toca trasladarse en lancha desde un lugar a otro, y el paciente lo espera. Y espera 6 horas, espera 8 horas, ingresa a esa persona, digamos, con la que está ese asunto inconcluso, y no les puedo decir puntualmente un tiempo exacto, pero pues me ha pasado que se mueren a los 5 minutos, a los 15 minutos. Entonces, todos esos asuntos inconclusos hay que resolverlos, pero son muy únicos, son muy de la persona, y eso inmediatamente desapega. Y si es otra hija o otra persona que mueve un montón de medios para ayudarle a él, eso también genera una satisfacción en las personas, en que yo le estoy ayudando y que yo estoy aportando en ese momento final. Alejandro, ese documento de voluntad anticipada reglamentado por el Ministerio de Salud nos deja muchas claridades, o más bien la explicación de ese documento, precisamente sobre la decisión y cómo se debe plasmar esa decisión por parte de los pacientes. Pero también nos queda un vacío, y es que no son los pacientes quienes finalmente son quienes realizan las acciones. Y en el ámbito jurídico, muchas veces por el desconocimiento también somos muy temerosos, no solamente como familiares, sino los mismos cuerpos médicos de las instituciones. Hablemos de ese tema, porque aquí hay una brecha muy grande desde lo jurídico, porque finalmente yo puedo establecer y dejar plasmada mi voluntad, pero de ahí a que las personas y los actores que están relacionados con ese tema de morir dignamente la cumplan, muchas veces no se lleva a cabo precisamente por desconocimiento. Vamos a establecer eso, por favor. Sí, claro que sí. Frente a este tema como tal, bueno, digamos, la persona expone su voluntad, pero en el análisis del comité médico creen que puede haber alguna falencia en uno de los elementos que se necesitan para la configuración del derecho. Entonces es ahí donde es un tema ya bastante complicado, porque si bien se despenaliza el homicidio por piedad con la sentencia del 97, se despenaliza y se le da solamente ese carácter para los médicos, para que ellos sean las personas quien puedan realizar esas funciones como tal. Entonces muchas veces los funcionarios médicos son temerarios de decir, bueno, esta persona se le hizo el análisis interdisciplinario de las causales, pero es que vemos que de pronto hay una causal que de pronto no configura como tal la materialización del derecho. Entonces está esa brecha y ese espacio dentro de lo que se puede configurar como un homicidio por piedad, o ya pasar a lo que es, digamos, un caso de un homicidio simple como tal. Entonces siempre existen esos miedos. A propósito de eso, lo que les hablaba ahorita, las EPS, coloquialmente, se curan en salud. Ellas, por ejemplo, manifiestan en sede tutela en las respuestas. Es que nosotros somos una entidad meramente administrativa, prestamos los servicios de salud, hacemos los procedimientos, ya son ellos quienes miran si lo hacen o no. Pero al respecto, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional? Claro que sí, ustedes son meramente entidades administrativas, pero ustedes tienen la obligación y las facultades propias de asignarle ese grupo interdisciplinario y ese médico a esa persona para que cumpla, para que se materialice como tal, pues, lo que él está queriendo, para que se materialice su voluntad como tal. Mariana, cuando ya los médicos dicen en la clínica no hay mucho que hacer, lo mejor es que ya el paciente se vaya para la casa, lo vamos a cuidar haciéndole visitas, dándole algunos medicamentos,
bueno, a veces pasan meses y entonces la familia también se cansa, los cuidadores se cansan muchísimo. ¿Usted cómo trabaja con los cuidadores entonces, que de pronto estrategias que le puedan ayudar a las personas que en este momento están viviendo esto? Horarios para estar con ellos, ponerles una clase de música, hablarles de qué manera, estrategias como muy puntuales para cuidar a esta persona que se nos está yendo. Bueno, el papel del cuidador es fundamental. El papel que ellos desempeñan en este proceso final de una persona, digamos que es determinante. Es difícil, es agotador, implica sacrificar un montón de cosas de la vida de uno, si uno es el cuidador. Yo siempre les digo que hablen, que les pregunten qué es lo que quieren y que no dejen a un lado su vida, ¿cierto? Porque muchas veces pasa que se son volcados frente a ese paciente, casi que lo incapacitan, ¿no? O sea, el paciente se puede bañar, el paciente se puede levantar, pero no lo dejan. Entonces, ellos empiezan a sentir como si generaran lástima y es lo que ellos menos quieren transmitir. Entonces es siempre tener una comunicación muy asertiva, qué es lo que quieres, lo estamos haciendo bien, hasta qué punto llega mi cuidado y hasta qué punto tú lo puedes hacer, ¿cierto? Pienso que es un tema más de comunicación, por lo que les decía, a veces pasa que el paciente se muere y esa persona ya no sabe cómo vivir, porque toda su vida y todas sus energías y todos sus días, sus momentos fueron destinados a esa persona. Entonces es casi que aprender a vivir nuevamente, ¿no? Uno no puede perder su vida, uno debe de acompañar con un amor responsable. Y de comunicación entre la familia, porque a veces es solamente una tía la que se queda con la responsabilidad, esa tía queda enferma, nunca le dijo a los demás que estaba cansada, entonces eso también es como sí, parte de la estrategia. Y cuando hablabas de los horarios es muy importante, pues buscar ayuda, no quedarse callado, y es, somos cuatro hijos, entonces yo voy a amanecer con él este día, tú el otro, pues es como pues obviamente hay muchos que trabajan, ¿cierto? Pero es sentarse y hablar y llegar a compromisos y que la carga no quede sobre una sola persona, eso es muy importante, porque entonces, ¿cómo voy a estar cuidando a una persona si yo estoy enferma? Entonces, ¿cómo la estoy cuidando? Entonces, ese agotamiento hay que evitarlo y hay que unir entre toda la familia, entre ese enfermo y ese cuidador, todas las fuerzas para tratar de hacer las cosas sin generar más sufrimiento y más dolor alrededor de esta situación que es bastante difícil realmente. Seguimos en esta línea, aquí ha quedado absolutamente claro esa importante relación que hay entre ese paciente, entre el cuerpo médico y entre los cuidadores y familiares que están en ese entorno, y no quisiera, Alejandro, que dejáramos descubierto todavía ese pequeño eslabón. Mire que es difícil todavía seguir estableciendo esa responsabilidad o esa participación que tenemos en ese proceso, o como cuidadores o como familiares, incluso porque lo planteaba Natalia, la comunicación, y le responde Mariana, sí, muchas veces para los cuidados que se van a dar, para el acompañamiento, pero no para las decisiones o para hacerlas cumplir, eso no lo podemos dejar descubierto hoy. Resulta que yo ya firmé mi documento de voluntad anticipada, el cuerpo médico todavía está precisamente en esos trámites que usted nos estaba diciendo ahorita, sí, inicialmente se puede negar, así finalmente se vaya a cumplir o lo puedan remitir a otro centro donde sí lo hagan. Pero mi participación todavía no queda en claro cuando soy familiar, cuando soy el cuidador de esa persona. Me da miedo, no sé, ay, es que aquí ya me dijeron en la EPS, no, es que ellos no lo van a hacer, o me dijo el médico, no lo va a hacer. ¿Será que entonces yo tampoco lo puedo hacer? ¿Legalmente no tengo una participación para hacer cumplir la voluntad de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi hijo? Hablemos de eso. Claro que sí, lo que hablaba ahorita de la materialización para ejercer el derecho como tal, mediante las acciones de tutela, que son acciones, mecanismos que buscan la protección de derechos fundamentales, o sea, en calidad, digamos, en calidad de cuidador, digamos, pero tiene que ser un cuidador, no que vine y lo cuide esta noche, sino que soy la persona que he estado con él en toda la enfermedad, que conozco, que sé que está padeciendo, que sé lo que está sufriendo. Si bien él no puede manifestarme eso, o sea, se puede presenciar, o sea, desde la vivencia misma del momento que está pasando, se puede presenciar eso que está sucediendo. Yo como familiar
puedo y tengo el derecho de incoar alguna acción de tipo legal, como es una acción de tutela, para hacer materializar el derecho de mi pariente que está pues padeciendo como tal dicha enfermedad. Entonces creo que desde el punto de vista de los parientes sí tienen mucho por hacer, no simplemente quedarse callados y dejar que la EPS se defina por ellos, que se dejen, digamos, enredar como tal, sino que busquen, que vayan más allá de lo que les dicen y se asesoren como tal, que también es muy importante para que lleguen pues como tal ayudarle a ese pariente a que trasciendan, a que termine como tal esa etapa de sufrimiento. Carmenza Ochoa, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, afirma que la resolución debe ser valorada en toda su integridad, porque aclara de una vez por todas que la muerte o la vida digna al final no debe ser interpretada exclusivamente como eutanasia. Estamos hablando del derecho a morir dignamente. Lo estamos haciendo con la psicóloga Mariana Villa y también con el abogado Alejandro Duque. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos sobre el derecho a morir dignamente. Lo hacemos con el abogado Alejandro Duque y con Mariana Villa, psicóloga. Hoy nos han dado pautas muy importantes precisamente sobre un trámite que para nosotros no es común, que es difícil precisamente por la toma de las decisiones, no solamente del paciente, sino de cómo poderlo llevar a cabo por parte de quienes estamos alrededor. Cuando buscamos que esa persona que ha tomado la decisión efectivamente pueda ejercer su derecho a morir dignamente. Bueno, ¿y qué tal si, para que vamos redondeando el tema, Alejandro, usted nos ayuda a entender un poquito, cómo hacerlo como un ABC para entender esa resolución? Por ejemplo, cuando tenemos ese documento de voluntad anticipada, ¿ante quién lo debemos presentar? ¿Cuáles serían de pronto como las líneas para poderlo llevar correctamente? Claro que sí, el documento claramente se debe presentar directamente ante la Junta Médica, que lo va a evaluar ante la Junta Médica del hospital, y si en ese hospital no se puede realizar dicho procedimiento, pues que se remita a un hospital que esté regulado para realizar el mismo. No se necesita dar fe pública al documento, digamos, suscribirlo ante notario público. Simplemente es, como hemos dicho desde un principio, la voluntad de la persona de hacerlo como tal. ¿Qué pasa cuando son menores de 18 años? ¿Cuáles son los parámetros? Claro que sí, cuando son menores de 18 años, el decreto 1855 del año 2017, expedido por el Ministerio de Salud, ratificó lo siguiente. Primero que todo, lo que hizo fue coger la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, y subdividió y trajo la subdivisión que hay de las categorías de los menores. Entonces trajo de neonatos hasta infantes. Y lo que se decidió sobre esto, que no se ha decidido todavía pues de fondo como tal, es que de los 12 a los 18 años el procedimiento a seguir va a ser el mismo para una persona mayor de edad. O sea, ya se entiende que la persona de 12 a 18 años está en esa capacidad de entender qué es la muerte, qué es lo que está pasando, de entender el tema del dolor como tal. Entonces, digamos que todavía sigue existiendo ese vacío como tal frente, digamos, a un neonato. Un bebé que desde su nacimiento, digamos, hasta los 5 años, supongamos un bebé de 2 años, en un ejemplo, que todavía no entiende qué es la muerte, que de pronto se sabe que está padeciendo. Entonces son temas en que la ley si bien no se ha escudado del todo, pero sí no ha dado como al trasfondo de lo que se necesita como tal. Alejandro, le voy a pedir un favor, vamos a hacer una respuesta muy corta para que podamos cerrar este tema desde lo jurídico, para que sigamos con esa reflexión importante que nos debe dejar también Mariana en este segmento del programa. Muy rápidamente, es, yo puedo decidir en este momento si no estoy enfermo, puedo hacer este documento y a dónde lo podría hacer. Y también otra cosa, si ya lo tomamos la decisión, ¿nos podemos retractar? Muy rápidamente, por favor.
sí, claro que sí, en estos momentos usted podría hacer su documento y para que se quede, digamos, para que se sea elevado a fe pública, lo puede ir, a, aunque no es obligatorio como le dije anteriormente, lo puede autenticar en notaría como tal y hacérselo saber a sus herederos, a sus sucesores como tal. Y de poderse retractar, sí se puede retractar, porque digamos que usted un día se sintió muy mal, que su enfermedad ya lo llevó, pero que a los días siguientes, por cosas como decía ahorita la doctora, la psicóloga, de que la persona, digamos, se va recuperando, se va sintiendo mejor, entonces de poderse retractar en cualquier momento. Este documento se puede encontrar en la Fundación Derecho, Pro Derecho a Morir Dignamente, ¿dónde lo podemos encontrar? Algo pues que no tengamos que redactar ni hacer un documento, ¿se puede encontrar en alguna parte? Sí, se puede encontrar como tal en esa fundación, en páginas de internet de la fundación o en la clínica como tal es en el documento, pero entendamos que formalmente no se necesita una minuta como tal, que simplemente el expresar la voluntad, así sea último momento, digamos en cualquier papel, simplemente es expresar esa voluntad sin tener como unos formalismos como tal. Antes de firmar este documento, Mariana, ¿qué deberíamos pensar psicológicamente? O sea, ¿como en qué deberíamos cuestionarnos antes de yo decir, como decías ahora, no quiero un respirador? ¿Qué deberíamos cuestionarnos para firmar este documento y para escribirlo y dejarlo listo en los momentos más difíciles de nuestra vida? Yo pienso que debemos de partir de la parte de que todos somos vulnerables, ¿cierto? De que todos en algún momento podemos estar expuestos a una de estas situaciones, entonces con esa conciencia que quiero y que no quiero, ¿cierto? Yo les recomiendo, porque me ha pasado muchas veces que dejan unas voluntades anticipadas pero no son muy específicas, entonces al no ser muy específicas nosotros no tenemos cómo evaluar adecuadamente esta decisión, entonces empieza ya a jugar otro tema, entonces somos preguntándole a la familia. Decinos rápidamente unas pautas, por ejemplo, ¿en qué podríamos pensar? Pues primero ser muy conscientes de que así se debe llevar, pues, y que se debe dar cumplimiento a esa voluntad anticipada. Es más, conocer lo que yo tanto miedo le tengo. Eso es más desde la experiencia, ¿cierto? Yo he ido a visitar un paciente y yo no quiero que me pongan a un respirador, yo no quiero que me hagan transfusiones, yo no quiero que si salgo de una cirugía y estoy muy mal y me tienen que llevar a una unidad de cuidados intensivos, yo prefiero limitar todos esos aquellos esfuerzos que puedan ser invasivos. Entonces, sí tienen que ser muy específicos en lo que ustedes quieren y deben de asesorarse, o sea, y además porque puede que le hagan un procedimiento y no le expliquen antes de cuál va a ser ese después, o sea, cuando se despierten. Entonces, yo les recomiendo que sean muy, muy preguntones a los especialistas, a los médicos, y que sepan bien y que resuelvan sus dudas antes de someterse a algo o anticiparse a algo. Incluso preguntones con nosotros mismos, creo que es la principal reflexión hoy que nos han dejado estos especialistas en Parihueleando con Vos, saber qué consideramos nosotros como derecho a morir dignamente. Gracias a nuestros invitados, Alejandro Duque, abogado, y Mariana Villa, psicóloga, y así nos despedimos por hoy en Parihueleando con Vos, Natalia. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Quédense con nuestra programación porque en Telemedellín siempre con vos.